este vídeo es porque seguramente me has preguntado cuál es la diferencia entre el microblading y la micropigmentación. Hay cuatro diferencias principales: duración, profundidad, herramienta de trabajo y técnica. El microblading es lo que más se escucha y lo que parece que todo el mundo quiere, pero no siempre es lo más acertado. Una técnica del pelo a pelo, que es lo que lo ha hecho famoso. Se usa un aparatito que no necesita electricidad, que se llama tebori, y simplemente se hacen trazos imitando el pelo. Lo bueno del microblading es que queda muy natural, pero también es la técnica que menos dura. Especialmente si tienes una piel con poros abiertos, una piel atópica, una piel con dermatitis, con acné, les va a durar menos. ¿Por qué? Porque el microblading se queda entre la primera y la segunda capa de la piel, ¿vale? Entonces es en esta zona donde se trabaja y es más fácil de que la piel lo vaya sacando. Mientras la micropigmentación se trabaja más profundo y se trabaja por medio de un aparato eléctrico llamado dermógrafo. Entonces, la micropigmentación siempre va a llevar un aparato eléctrico y el microblading solamente va a llevar el aparatito manual que se llama tebori o pluma. Lo que más les va a durar, para las que estés interesadas en hacerse algo que dure mucho tiempo, es el efecto maquillaje con micropigmentación. Sí, es posible hacer ambas técnicas, pelo a pelo y sombreado. Pelo a pelo es solamente el trazo. Y en el microblading se usa mucho eso y queda muy natural y queda muy bonito, pero dura menos, como ya les dije. Y suele quedar como huequitos, no queda esta intensidad de ceja como la que tengo yo. Yo lo que tengo es un sombreado con micropigmentación. Eso quiere decir que me van a quedar muy definidas y me va a crear mucho contraste entre la ceja y el párpado. El efecto maquillaje lo recomiendo para personas que tienen párpado caído porque se da más contraste y se ve más abierto el ojo. El microblading generalmente lo recomiendo a personas que a lo mejor tienen un poco de miedo, que no se maquillan a diario, y personas que a lo mejor solamente necesiten un poquito de pelitos adelante y en la colita. La micropigmentación sombreada la recomiendo para todo el mundo. Y para personas que realmente les gusta maquillarse a diario, que les gusta verse una ceja bien hechecita. Lo bueno de la micropigmentación es que nos permite muchísima flexibilidad. A lo mejor a veces hay mucho miedo porque piensan que la micropigmentación va a quedar como esos tatuajes antiguos y no es así. Con micropigmentación podemos hacer pelo a pelo y podemos hacer sombreado, de manera que creamos una ceja híbrida hiperrealista, es decir, que ponemos pelitos donde hace falta, los trazos de pelo a pelo, y después podemos rellenar con un efecto de maquillaje para que nos dé más relleno, para que nos dé más densidad, para que nos dé un efecto más realista y de que está cubierto, de que están llenitos, un efecto de maquillaje. Bueno, espero que les hayan quedado claras las diferencias y cualquier otra duda, pues me pueden escribir al WhatsApp o dejarme un comentario en el video.